Dice, dado el recinto limitado por i mayor o igual que 30, 3x menos i mayor o igual que 150 y 6x más 7i menor o igual que 840. Halle los puntos en que la... Vale. ¿Cómo hallo los puntos donde se cortan? ¿Las habéis dibujado las tres? Pues yo no, así que las tengo que dibujar. Despejo la i. I igual a 3x menos 150. Y de aquí igual a 840 menos 6x partido 7. Para dibujarla. Hago una tablita con cada una. Cuando x vale 0 y vale menos 150 y cuando x vale 50 y vale 0. Y aquí, cuando x vale 0 y vale 120, ¿no? Y cuando x vale 0, digo, cuando y vale 0, 140. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Vamos a ver. Una es 0 menos 150. Aquí. 50, 0, aquí. ¿Y cuál es la parte que me vale de esta? ¿Que cuál es la parte que me vale de esta? ¿Será de aquí para acá, no? No. ¿Para la izquierda? Que no, que no. Que no. Sí, ya que no, que me da 0, 0. Mayor o igual que 150, no, esta parte no es la que me vale de aquí para abajo. Ahora, y de esta seguramente será para abajo. Entonces me queda esto con esto y la otra condición, ¿cuál es? Que i sea mayor o igual que 30. Y es mayor o igual que 30 de aquí para arriba. Así que me queda este triangulito. ¿Cómo saco estos tres puntos? Pues tengo que hacer tres sistemas de ecuaciones. Tengo que hacer i igual a 30, que es esta con la roja. ¿La roja cuál era? La roja es igual a 3x menos 150. Eso me da este punto, que lo vamos a llamar A. No. ¿Dónde te has perdido? He hecho la gráfica. He dicho que son estos tres puntos. Voy a sacar el primero, que es el corte de esta, que es igual a 30, con esta, que es la roja, que es igual a 3x menos 150. El punto de corte es x igual a 60, igual a 30. El punto A es el 60, 30. Este le voy a llamar B, es igual a 30 con la otra, que es igual a 840. Igual a 30, me queda 30 igual. 840 menos 6x partido 7, 7 por 30, 210. Y me queda que 6x es
Calculadora. Ochocientos 40 menos 210, 630 partido 6, 105. X igual a 105 igual a 30. Ese es el punto B. Y el otro punto es donde se cortan estas dos, que se resolvería por igualación 3x menos 150 igual a 840 menos 6x partido 7. Paso el 7 multiplicando y me queda 21x menos 1050 igual a 840 menos 6x. Y me queda 27x igual a 1890 partido 27 es 70. Y sería 3 por 70, 60. Y C sería 70-60. Ya lo sustituís en la función y ya está. No voy muy rápido, vosotras vais lentas.